Y ya estamos en comunicación con Adriana Cáceres, candidata a intendente del partido de Pilar por Juntos por el Cambio. Adriana, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muy, muy bien. Y un saludo grande para todos los oyentes también. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Lo primero que te quiero preguntar, siempre pensando en los oyentes, ¿cómo fue tu recorrido político? Sé que fuiste diputada nacional y, bueno, ¿cómo llegás a ser candidata a intendente de un partido tan importante como el de Pilar? Pilarense, no nacida, sino criada desde mis 5 años en Pilar, puntualmente en Presidente Derqui, un barrio muy humilde dentro del distrito. Pero digo, estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y una vez que me recibí, dije, bueno, ¿en dónde ¿dónde puedo hacer mi formación política, mi militancia política? Y por suerte es una decisión que siempre digo que a mi juventud fue una muy buena decisión, no poner el tema tiempo ni cercanía en esa decisión como un punto principal, y decidí hacerlo en Ciudad de Buenos Aires, en el PRO, antes de que Mauricio Macri asumiera como jefe de gobierno. Me acuerdo que estábamos en campaña ya por el 2007. Y bueno, y viajaba 4 horas en el tren San Martín para aportar mi granito de arena a ese partido que estaban haciendo, que no tenía experiencia todavía en la gestión pública. Y ahí arranqué y no paré. Fui funcionaria en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fui funcionaria cuando Cambiemos fue gobierno nacional, juré como diputada nacional a mis 37 años, hoy soy concejal, y en el 21 fue que dije, bueno, quiero toda esta formación política que me dio mi partido político, quiero desarrollarla y llevarla adelante en Pilar, y acá estamos dando pelea para ganar la intendencia. Bien, en tu pago, digamos. En mis pagos. Adriana, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy los vecinos de Pilar? Supongo que estás en campaña, recorriendo. ¿Con qué te encontrás cuando caminás? Mucha preocupación por la inseguridad. Sergio, en sí. Pilar era un distrito muy seguro, donde todos los vecinos nos conocíamos dentro de un mismo barrio, y la verdad que eso en las últimas décadas fue desmejorando, fue cambiando, y hoy lamentablemente en las distintas localidades, hoy estaba caminando por Del Viso, y un vecino que tiene un taller me dijo, Adriana, a las 12 del mediodía me robaron la camioneta de la puerta del taller. Y hice unos pasos más y hablé con otra comerciante que me dijo, en plena tarde me abrieron el auto y me sacaron todo lo que tenía dentro. La falta de seguridad, sin dudas, es una gran preocupación que tienen nuestros vecinos en Pilar, además claramente de la crisis económica por la cual estamos atravesando, donde parece que los bolsillos tienen un agujero, ¿no? Porque más allá de estar a principio, a mitad de quincena o a fin de mes, la plata no alcanza. Clarísimo, clarísimo. Bueno, además de esta cuestión que nos contabas que tiene que ver con el aspecto económico, que obviamente y claramente Pilar no es la excepción a nivel nacional, también nos contabas de la inseguridad. ¿Y cómo ves la gestión en líneas generales, al margen de estas dos cuestiones negativas que vos marcabas, de Federico Achával? Las diferencias son claras porque él está dentro de un modelo muy distinto al de Juntos por el Cambio, un modelo que nos trajo a una crisis inflacionaria con un 120% de inflación, donde la gente, eso que te comentaba, no puede llegar ni a la primera quincena porque todo está aumentando, una devaluación con un dólar que
que sube y sigue subiendo, y eso nos hace a todos cada vez más pobres, con un salario totalmente devaluado. Es parte de un modelo donde en plena pandemia, mientras a todos nos decían quédense en sus casas, liberaban a los presos, donde los presos tienen wifi, cuando muchas familias hacen un gran esfuerzo para poder pagar ese servicio entre otros. Un modelo donde no nos olvidemos de la fiesta de Olivos, de los vacunatorios, de la vacunación VIP, ¿no? Que se la daban primero a los cercanos con privilegios y luego llegó a muchos vecinos, incluso de acá de Pilar. Si bien tenemos muchas diferencias, como la que te estuve marcando, somos de una generación nueva de que buscamos hacer política de una manera distinta, y en eso debo reconocer, más allá de nuestras diferencias, que es un intendente que hace obras. Y por eso es que digo, más allá de estas diferencias, uno tiene que tomar lo positivo de las gestiones y tratar de hacer muchas cosas más, ¿no? Como esta falta de seguridad y entre otros temas que te marcaba de acá de Pilar. Estamos hablando con Adriana Cáceres, candidata a intendente de Pilar por Juntos por el Cambio. Es muy interesante lo que decís porque más allá de las diferencias ideológicas, digo, siempre en el medio está la gente, estamos nosotros, y qué bueno, de verdad que un político, en este caso una política, pueda reconocer las cosas que están bien, ¿no? Como también, por supuesto, lo reclamamos del otro lado, ¿no? No siempre todo está mal o todo está bien, y la verdad que es muy valorable. Vos estás, no te quiero preguntar específicamente sobre la interna, pero digamos, vos estás, sos línea Patricia Bullrich, en el caso que seas intendenta de Pilar, en el caso que la gente te elija, ¿es lo mismo que el gobernador sea Grindetti o que sea Santilli? Mira, Néstor, yo lo conozco, viene trabajando en la provincia de Buenos Aires, en su municipio, en Lanús, hace más de 8 años, administró un distrito muy difícil de como es el de la tercera sección, ¿no? Lanús, donde sí. Conozco y conocemos muchos cambios que hizo en el distrito. Destaco todo el sistema de seguridad del municipio, el polo gastronómico que creó en Lanucita, también hablando de la educación, ¿no? De la crisis de educación, que haya apostado a escuelas municipales y escuelas municipales con un sistema bilingüe totalmente público para los chicos del municipio de Lanús. Digo, una gestión con muchos logros, esos logros hizo que los vecinos de Lanús lo volvieran a elegir. Y para mí que haya tenido y que tenga experiencia de gestión en un municipio difícil y que sea de la provincia de Buenos Aires es lo que marca la diferencia con el candidato de la otra lista, ¿no? Por eso creo que la mejor opción que tenemos los bonaerenses es elegir a Néstor Grindetti como nuestro gobernador. Adriana, y específicamente sobre Pilar, ¿qué chances tenés vos? ¿Cómo te ves de cara a la elección como intendenta de Pilar? Digamos, ¿te ves con muchas posibilidades de ganar? ¿Tenés números? ¿Manejás? No pido obviamente que me des números, ni mucho menos, que me cuentes vos tu percepción, tu sensación. Sergio, por un lado decirte que siempre busco ganar de cara también a los proyectos que tengo para mis vecinos de Pilar, y en este sentido, cuando camino los distintos barrios, los comercios, lo que me asombra y me asombra para bien es el gran acompañamiento que tiene Patricia Bullrich. Bien. Te puedo decir que continuamente me encuentro con
con vecinos que dicen Patricia Bullrich es nuestra candidata, es nuestra alternativa, es la que nos llena de esperanza de que el cambio va a ser posible, va a ser real. Y en ese sentido sé que claramente que si la acompañan a Patricia, ahí yo pido el voto también para mí dentro de mi interna. En Pilar nunca tuvimos una intendenta mujer, es un momento de hacer un cambio, de darle una mirada totalmente distinta al distrito, una mirada de mujer, una mirada de mamá. Y soy muy hacedora, me gusta hacer, me gusta gestionar, de hecho fui funcionaria en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno nacional, y quiero traer toda esa experiencia que adquirí acá a mi Pilar. Adriana, así que muy positiva, bueno, y con muchas esperanzas de ganar estas elecciones. Adriana, seguiremos en contacto, nos gusta siempre hablar con los candidatos, nos gusta hablar sobre todo con los candidatos de los distritos, nos gusta que nos cuenten qué se va palpitando, qué se va viendo allí, así que te agradezco mucho la comunicación. No, por favor, muchas gracias a vos y que tengas un lindo cierre del día. Muchas gracias, ella es Adriana Cáceres, candidata a intendente de Pilar por Juntos por el Cambio, la escuchaste aquí, en Voto 2023.